20 años del trabajo literario del narrador y ensayista Mauricio Molina, es publicado por el Fondo de Cultura Económica. La Trama Secreta es el nombre de esta antología que reúne 23 cuentos que no hace más que reflejar la esencia de la producción de este escritor mexicano. Los relatos de Mauricio Molina, que nos ofrece en La Trama Secreta, no son más que una ventana a la literatura fantástica o de la imaginación, tramas que transgreden el tiempo. Pues yo les sugeriría que los leyeran tratando de adentrarse en lo que es el mundo del sueño, de la obsesión, pues no nada más de un autor, sino de una serie de temas colectivos que están ahí presentes, ¿no? Que van desde la pérdida, la niñez, la infancia, la muerte, el sueño, la pasión, el sexo, el erotismo, qué sé yo. Narrativa fresca que conduce al lector a zonas inéditas. Bueno, pues hablamos del mundo del sueño, de la obsesión, de la pasión, de las fantasías más desbordadas. Yo creo que la literatura fantástica tiene la función de mostrarnos un poco las alternativas a la realidad, ¿no? Entonces es un poco para mí la literatura fantástica es eso. Gracias a las redes sociales y a este tipo de nuevos medios, el cuento, por su brevedad, por su instantaneidad, es capaz de darnos mundos alternativos en unos cuantos minutos de lectura. Una obra que redescubre el cuento como género literario vigente. La Trama Secreta, Ficciones, 1991-2011, una publicación del Fondo de Cultura Económica.